Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, sean bienvenidos. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano e IMAS Televisión. Y naturalmente es un placer saludar a la buena gente en esta mañana de lluvia pertinaz que tenemos en la zona de La Mancha, este trocito manchego que se llama Puerto Llano. Y vamos a hablar con un manchego, como no puede ser de otra forma. Vamos a presentarles a todos ustedes a don Envergildo Frutos Callejas, más conocido y artísticamente como Mere de Frutos. Buenos días. buenos días. Buenos días. Me alegro que estés aquí. Muchas gracias. Porque Muchas gracias. aunque naciste en Almodóvar del Campo, en realidad has vivido mucho tiempo en Puerto Llano. Efectivamente, toda la vida, prácticamente toda la vida. La verdad es que es una ciudad que se deja querer, ¿verdad? Mm, bueno, de hecho, <laughs> yo nunca me he podido desenganchar de ella, la verdad. Incluso viviendo en Madrid, que es eh, prácticamente, lo absorbe todo, ¿no? pero mmm, Puerto ya no engancha mucho. Algo tiene, algo tiene que es verdad, que cuando uno sale fuera está deseando volver y luego cuando está aquí incluso hasta se enfada cuando las cosas no van bien o no funcionan como uno quiere, pero en el fondo el corazón es el corazón, ¿verdad? Sí, efectivamente, además la infancia queda grabada para toda la vida, dicen. Sin duda alguna, que y sí, y, eso marca, marca. Sí, y, y Puerto Llano está marcado a fuego, digamos. Y a ti te el... marcó estudiar en el Fray Andrés, el Exacto. instituto por excelencia de esta ciudad. Efectivamente. Sí, sí, allí estudié. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Todo. Es que yo me acuerdo más de aquella época que lo, de lo que hice ayer. Bueno, <laughs> eso, eso nos ocurre <laughs> a todos, ya <laughs> no creas Suele <laughs> ser así. <laughs> y yo me acuerdo de todo. Yo allí, eh, allí hice. Porque por entonces, yo no sé ahora, porque no tengo, en realidad no tengo contacto ya con, con ese instituto. Pero por entonces era un instituto de élite. Yo allí he vivido. Bueno, cosas... Bueno, llegó el momento a ser el primero, eh, el único que había para estudiar bachillerato, ¿verdad? Efectivamente, de élite, porque yo allí hice atletismo, lo que por entonces prácticamente casi casi en ninguna parte de España se hacía a nivel de institutos. Sí. Estamos sí. hablando. Sí, sí. Eh, prácticamente. Más de la mitad de los profesores eran todos eh, de, las, de, la, de Madrid, procedían de Madrid. Incluso el de dibujo, de pintura, era de la Universidad de, de, y había estado, estudiado en Bellas Artes en, en, en Madrid. O sea, quiere decir que eran profesores de élite. Y eso en un instituto de un pueblo... Pues, sí, era, bueno, era... y ahí está el resultado de todos los que habéis estado. Digo habéis, yo también he estado, pero de lo que habéis estado, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Por cierto, atletismo, ¿en qué especialidad? Yo siempre he hecho maratones. Maratón. maratón y he hecho muchos maratones. He hecho La maratón o... larga Tengo... de los 42 efectivamente, kilómetros. Efectivamente, los de. Oh. Los... <laughs> sí, sí. Los que se sufre mucho. Y sí he hecho muchos. Yo he corrido por toda España prácticamente. Y, y bueno, pues empezó aquí el, el amor por el atletismo. Es que a nosotros nos cogían el, el profesor de... de. Por eso teníamos tanto fondo, porque nos cogía. Y para correr nos ponía en un entrenamiento por el paseo, subíamos hasta, el, hasta la mitad del cerro y bajábamos por las callecitas. Entonces estas. se llamaba profesor de gimnasia y no de educación física, como se dice ahora, ¿verdad? Efectivamente. Y hacíamos tablas porque era la época que era y hacíamos unas tablas de gimnasia y todo, claro. ¿Y en esos momentos estabas lejos de saber que tu profesión iba a ser delineante, proyectista o no? Mm, quizás sí. Quizás sí, aunque a mí el dibujo artístico me ha gustado mucho, era una de las. Es una de mis asignaturas pendientes, junto con la poesía, era mi asignatura pendiente. Y yo el, el, la pintura, incluso, probablemente en algún momento la, la retome, sí. Sí, sí, sí. Yo aquí en, en muchos de mis dibujos. Iban a, de aquí del instituto, los mandaron al a corte inglés, a concursos del corte inglés de Madrid. Y todo. Sí, 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 sí. Bueno, bueno la técnica bien. de un delineante ya la ya es fundamental para claro. poder ser un buen pintor. Claro, efectivamente. Por vale. lo menos cuando habla uno pues, de perspectivas, por ejemplo. De perspectiva cónica, de perspectiva. Naturalmente <laughs> <sí, risa> que sí. Y sin embargo, mmm, tus inicios en la poesía eh, se hacen en Madrid, cuando llegas a Madrid, ¿verdad? Al poco tiempo de llegar a Madrid, sí, yo mmm, mis primeros poemas los escribí con 16, 17 años aproximadamente y yo me fui con 15 de aquí. O sea, quiere decir que yo escribía poemas y los le leía a los amiguitos y tal, a los amigos. Que la pubertad que entonces... suele ser la época más importante para que uno de... se sí. inicie en la poesía, ¿no? Que son sentimientos en el fondo. Efectivamente, eran todos poemas de amor. ¿no? Claro. <laughs> de amor. ¿Tenías algún amor platónico? He tenido muchos. <laughs> Por aquel, por aquel entonces, muchos, incluso mis primeros eh, amores platónicos eran de aquí, de, de Puerto Llano. Eh, efectivamente, de Puerto Llano con 10, 11 años, cuando uno empieza a despertar la vida, ¿no? Y sí, 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 sí yo recuerdo, incluso fotos tenía de por ahí, de, de por entonces. Los habré perdido ya, seguramente, hace tiempo. Pero sí, 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 eran amor platónico, yo hacía canciones, hacía poemas. Y, y bueno, lo que pasa es que eso no tuvo una continuidad, ¿no? No, no tuvo la continuidad que probablemente yo hubiese deseado, pero mmm, ya sabes que los bueno, poetas, prácticamente el, los poetas somos de vocación, eso, es el que quiera vivir de la poesía. No, y que la vida también nos va situando por otros claro, caminos y otros derroteros, hasta que llega un día uno y se da cuenta y dice, oye, ¿esto por qué no lo he continuado? ¿Por qué no pues lo sí, hice? Sí y entonces es, es cuando uno reinicia no porque Qué tú has verdad. llegado a decir que la poesía es tu amor eso es muy fuerte verdad es, es que es, es que es un eh, los amores eh, no tienen que ser, no necesariamente tienen que ser físicos si hay, que decirlo, hay muchos amores interiores mm -hmm. que tiene uno eh, que los vive uno diariamente y, y, y que hace el amor uno con esa con, con esa con esos amores interiores. En tu caso es muy intenso, por lo que veo. Mm, ahora intensísimo. Ahora intensísimo. Me dedico exclusivamente las 24 horas del día a la poesía. Sí, sí. sí, sí el, ¿Y es, qué te inspira, Mere? Todo, todo. Yo suelo decir que la poesía mm, se tiene... Mm, se tiene que inspirar en el teatro de la vida. A mí me, me han llegado a preguntar alguna vez en alguna entrevista, eh, ¿cuál es la película que más te ha, te ha impactado y que me has te ha gustado? Y digo, no, a mí ni película ninguna, la película de la vida. Pero si es que no hay dramatismo y no hay comicidad, cualquier versión de, del ser humano está en la, en, en, en la vida. O sea, que tú te fijas en, en el teatro de la vida y hay de todo. Y te inspira todo, absolutamente. Aparte de que yo mi poesía está inspirada precisamente en eso. No, yo poemas de amor hago muy poquitos. Prácticamente todos son en, en algo que me ha impactado. Como crítica eh, social, Efecti pregunto. Efectivamente, efectivamente, sí. Es, es todo, todo inspirado pues en algo que me impacte. Algo que en ese momento me inspire a tener que escribir innecesariamente, porque el poeta es, es una necesidad. El poeta es una persona sensible que plasma en palabras aquello que ve y que a lo mejor el resto de los mortales no somos capaces de ver. Exactamente. Es, 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 es. Muchas veces escribes algo y dices, eso, en eso había pensado yo, eso me ocurrió a mí. Efectivamente, pero hay que plasmarlo. Y hay que plasmarlo, plasmarlo de una forma que sea sugestiva, que a la gente le llegue, ¿no? Sí. Es evidente que tienes mucho que hacer porque la sociedad en la que vivimos hay tantas cosas a las que se puede hablar muchísimas. y no precisamente bien. Muchi sí, muchísimas. Hoy en día mis últimos poemas son precisamente, te aquí tengo alguno de ellos, eh, A la paz, a las guerras, a Oriente Medio, que yo en, en uno de, lo de los poemas míos le titulo Oriente en Medio no Oriente Medio, sino Oriente en Medio, porque está en medio. Está en medio, sí. Efectivamente. Medio. Y a los niños que sufren, a las mujeres que sufren, a las mujeres maltratadas, en, en Madrid, en España, este es el mes de la, del grito de la mujer, que hemos hecho muchos, muchos eh, recitales de, del grito de la mujer. Y, y, y hay mucha gente que sufre, mucha gente que sufre. Y eso, afortunado, desgraciadamente, es una inspiración para los poetas, claro. Eh, tú te has formado en la Fundación José Hierro de Getafe, sí, ¿verdad? Sí, la meca de, de la poesía en España. Sí. Así, la, así la llamo yo. ¿Y por qué no? Claro. Y además yo, yo creo que eh, ha ayudado y ayuda a mucha gente, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es, es por allí prácticamente... Mmm, todos los poetas del en España y muchos extranjeros han pasado por allí y hacen presentaciones allí. Sí, sí se bebe mucho allí se vive mucho la poesía allí. Sí. Bueno, estábamos hablando de un precursor de José Hierro. Imagínate, José Hierro. ¿no? Uh -huh, sí. Evidentemente, ¿no? Y también perteneces a la Unión de Escritores de España. Yo a bastantes asociaciones, una de eh, asociaciones y luego a la UNE. También que es la Unión de Escritores de, de España, efectivamente. Ese es pertenezco a ese y luego asociaciones a secciones aparte de, de poesía, básicamente todo sí, de narrativa y positiva, sí, sí. Bueno, también tocas la narrativa por lo que veo, ¿no? Sí, hago cuentos cortos también. Sí, 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 sí. No, no me, no mucho. Me gustaría hacer un un, un libro de cuentos para niños. Eh, que me parece que estaría muy bien porque los niños bueno, yo hay, te animo que, a que te lo... lo hagas claro pues, que si sí. sabes... uno no, de, no debe de, de dejar de hacer sus cumplir sus sueños de alguna forma tengo ¿no? mis esbozos por ahí sí probablemente en un futuro ya me han preguntado alguna vez si me gustaría meterme también con el tema de la narrativa y la novela y tal pero es que a mí me da mucho apuro bueno hombre, porque, es empezar eh, porque hace falta primero documentarse mucho Sí. Bueno, y tipo y mucha paciencia porque sí, sí, sí. son 300, 400 páginas y eso lleva mucho tiempo. Y a mí ahora mismo la verdad es que la poesía me embebe muchísimo tiempo. Es que yo me acuesto a las 4 de la mañana todos los días prácticamente. ¿Te al... levantas? Sí, me levanto a las 10 o 10 y pico. Bueno, Duermes lo justo y lo correspondiente. <laughs> lo, ju lo justo. Tienes publicado Vientos de la Mancha y a la altura de la voz. Exacto, ¿Qué diferencia sí. hay entre uno y otro? Mucha, muchísima. Hay primero una evolución. Segundo, eh, vientos de la Mancha habla de la Mancha, básicamente, y de mm, la vida que me rodea, la vida íntima que me rodea. Eh, mi mujer. el perro. Eh, eh, mi madre, mi padre, le tengo hecho poemas a, a, a todo, todo lo que se ha movido bueno, a, a eso, mi alrededor. Eso también es desnudarse ante los efectivamente, demás. Efectivamente. Y además, un recorrido en mochila por toda la, la mancha del Quijote. Eso va incluido también en, en el libro. Es un libro muy polifacético, ¿no? Es, tiene, tiene muchas vertientes, ¿no? Por eso se llama Vientos de la Mancha. ¿Y, ¿Y a la altura es, y, de la voz? Y a la altura de la voz, como su nombre indica, es. Eh, el viaje es retrospectivo. Hablar durante todo el poemario de la persona que va con nosotros, de la conciencia, que es por eso de ahí viene la fotografía de, de llevar del hombro a alguien que nos acompaña, que nos echa broncas y que no lo hacemos la mayor parte de las veces, no le hacemos caso. Sí, te van a girar sí, un poquito el sí, micro. ¿eh? Sí, gracias. Gracias, sí, sí, sin ningún sí, problema. Gracias, que, entonces, sí. eh, ¿se pueden comprar todavía, verdad? Ambos, claro. Eh? Sí, 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 están en la venta. ¿Dónde sí, se pues. pueden comprar? Pues eh, el primero, Vientos de la Mancha, me parece que está en Amazon y en varias librerías. Lo que pasa es que, bueno, como son tres meses, los tres meses se, se retiran. ¿no? y ya Este poemario lleva ya dos, tres años, hace que lo, lo saqué. Y este, está, este lo comercializo exclusivamente yo. ...porque... por pues muchos motivos... ...hay motivos... ...no, los entiendo todos porque lo, los eh, autores... ...tienen problemas para la edición... Sí. O sea que ...no serías tú por una excepción por, ...por ahí van los tiros... No van los eso, tiros. ¿no? ...bueno, eh, pues lo que está claro es que... ...a la altura de la voz... ...pueden dirigirse cómo puede comprarlo la gente... ...pues puede comprarlo... ...con... ...dirigiéndose a mí, a mi correo electrónico... ...lo podemos decir si quieres... Perfectamente, sí, eh, ...de hecho sí, está sí, puesto no hay, no hay ahora problema. mismo en pantalla... Eh, para sí, que la gente lo pueda. míralo allí, lo tenemos. Uh -huh. Ese es tu correo perfectamente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y ahí se puede dirigir la gente sí. y comprarlo, ¿no? Sí, sí. Y también, si quieres, podemos dar hasta un teléfono. Pues el teléfono mío también, si hay alguien que, que quiera. No, dímelo y lo repito yo. ese quiera tener, es 676-676. Eh, lo digo para que alguien coja un bolígrafo y pueda apuntar. Claro, que, que apunte: 676-257-819. 819. Este es el teléfono de Mere de Frutos este es mi teléfono Si usted quiere, lógicamente, comprar su último libro a la altura de la voz, eh, si tuvieras que definir tu poesía, ¿cómo la definirías? Pues una poesía de, que es lo, por donde creo que, debería, que va la poesía hoy en día, de, de investigación, de, de una poesía de participación, de hacer que el lector participe al mismo tiempo del poema, al mismo tiempo, y que haya esa conexión indirecta con el lector. Sí, que pueda reflejarse en lo que tú escribes con su propia vida, ¿no? Eso es, no que sea una poesía en la que tú dejas ahí el poema, no, que, que ese poema, el que lo sienta, sienta, porque yo como suelo decir, eh, somos 9.000 mil millones de personas en el mundo, y nueve mil millones de personas y 9.000 millones de opiniones. Sin duda. Y 9.000 mil millones de prismas de ver de ver una cosa. Entonces, el poema, casi nadie ve el mismo poema el que lo lee. ...que luego si lo lee otra persona... ...sí, sí, sí, y, eh, yo siempre he dicho que el autor... ...es el que refleja realmente lo que quiere decir ¿no?... Sí. ...pero evidentemente el que lo lee... ...pues lo puede lo interpretar interpreta. de otra forma... Efectivamente. No, ...lógicamente ¿no?... ...hay una cosa que a mí me gusta mucho... ...y es que perteneces al grupo literario Guadiana... ...sí, efectivamente sí... Eh, ...un gran grupo literario con una sí. gran presidenta... Pues sí. ...Teresa Sánchez Ruiz... ...y que está aglutinando... ...a una cantidad de gente muy válida... ...entre los que tú te encuentras... Pues yo he encantado, yo ya he hablado con ella y yo le he dicho que incondicionalmente me tiene, no soy nadie porque yo soy un, un, uno eres, más... Eres un escritor de poesía, un, bueno. Uno yo, más que... Que no que es poco. Pero, pero me tiene a su disposición cuando, para cuando quiera. Vendré a, a Ciudad Real a hacer, a hacer recitales. Y pueden contar conmigo para cuando quiera. Yo bueno, ya le he dicho que ella como presidenta... Esta grabación se la pasaremos para que ella lo tenga en cuenta también. Perfecto. Pero vamos, yo creo y te felicito porque es el mejor grupo literario que tenemos en nuestra tierra. Sí, y el esfuerzo que está haciendo es un esfuerzo ímprobo, ayudado por mucha gente, ¿no? Entre ellos a nuestro querido amigo Fran Barba, que siempre está al pie del cañón ayudando a todos ¿eh? desinteresadamente es además un es, es un fenómeno es un fenómeno qué te parece si nos lees algunos poemas bueno ¿Eh? pues eh, os puedo leer uno a ver eh, por ejemplo de vientos de la mancha venga que es el primero que es mi ópera prima como se suele decir y eh, este, pues hay por ejemplo una eh, pues por ejemplo voy a leer Algo muy curioso. Mientras te pone Pepito un poquito de música, que vamos ambientando, es una es el viaje que digo que hacía por por todo lo que es la ciudad real de del Quijote. Y claro, me fijé en las tablas de Aymel. y no salieron muy bien paradas, desgraciadamente, porque yo tengo que decir lo que siento. Y a mí me duele. Y eso te mi, honra que uno diga lo que me, piensa y lo que mi siente. Tierra. Me dio lo de mi tierra mucho. Vamos con ello entonces. Bueno, pues es una parte pequeña de un poema mucho más largo. Otrora humedad, hoy bella durmiente, cenicienta de un destino que se fue por los sumideros del desagüe 23. Entre pozos rurales y factos negligentes, tristes tablas de ida miel, ayer jardín del Edén, hoy cenagal doliente. En tu, spam, en tu estampa decadente, ¿quién financia tu desdén? Ahí queda. Bueno, es un testimonio que refleja una realidad. Efectivamente. Y además, si me apuras, hasta un sentimiento tuyo. Efectivamente, así es. Me duele que esté como está. Bueno, eh, supongo que, en fin, la sequía no va, no va a hacer que mejore, ¿eh? pero... Supongo que siempre no va a ser así, que vendrá agua y que hará agua suficiente, ¿no? Esperemos. Y le llegará agua suficiente. Le llegará, le llegará agua del cielo y de otros sitios, que tiene que llegar también. Pues tierra. don Mere Frutos, Hermenegildo Frutos Callejas, es un placer que hayas estado aquí con nosotros, esta vale. es tu casa. Eh, suerte con ese libro último a la altura de tu voz, y ya sabes, cuando tengas algo te vienes por aquí yo cuando me estoy a disposición ya le he dicho de Guadiana estoy con Teresa a su disposición y a disposición tuya cuando quieras Muchísimas gracias y gracias por venir Gracias a vosotros gracias